Pues os damos la bienvenida a esta inauguración que hacemos hoy de este espacio de creación joven, o el nombre exactamente de convivencia, la realidad es que es un lugar que sí que necesitaba a nuestro pueblo para ofrecer un sitio de referencia a los jóvenes, porque llevamos mucho tiempo, es verdad que llevamos mucho tiempo esperando a contar con un local adecuado, que en su día posiblemente, no muy lejano, podremos trasladarnos, pero que este lugar, al final, el año pasado, en un pleno municipal, en el que valorábamos las dificultades que teníais los jóvenes, que lloviendo, nevando, con frío, no teníais ningún sitio donde ir, o bien al parque grande o al parque pequeño, en fin, precisamente donde no se reúne condiciones, fundamentalmente en las épocas de invierno y en las épocas que requieren un espacio más adecuado. Y el año pasado, en un debate plenario, pues efectivamente con el discurso que cada grupo de concejales aportaba, salió esta nave, que estaba, no sé si esta nave, si seguramente para la mayoría de vosotros pasaba desapercibida, porque era un espacio que no tenía ningún uso conocido, solamente almacenar. Y decidimos intentarlo. Vamos a ver cómo se ubicaría en ese espacio, pues el lugar que podemos tener para ofrecer a los jóvenes. Y yo creo que ha resultado bastante bien. Yo creo que ha resultado bastante, bastante acogedor, y desde luego para mí ha sido muy sorprendente el comprobar la dotación que se nos ha ofrecido y que se nos ha facilitado por parte de la Consejería de los Jóvenes y del Deporte. Y hoy me acompaña el consejero, que está aquí, ha querido venir expresamente para hacer la inauguración, que como sabéis es un acto simbólico, pero que no deja de tener un significado importante de cara a ofrecer pues este espacio y esta ubicación para los jóvenes. Decía que me sorprendía cuando yo he llegado aquí y he visto, porque la última vez que vine a ver la obra y había muchas cajas con todo embalado, no sabía lo que había dentro de las cajas, y hoy me he sorprendido muy gratamente al comprobar cómo se ha dotado. Y fijaros bien, tampoco recordaba, así la conversación con el consejero, tampoco recordaba que lo que aquí hay es consecuencia de una entrevista y una consulta que os hicimos el año pasado, y los delegados de los cursos manifestaron su impresión, su opinión de qué es lo que podía haber en este centro. Pues todo lo que se pidió en ese momento por parte de los jóvenes está aquí. Eso no tiene mayor ni menor importancia, porque la realidad es que el centro está dotado, pero sí tiene un hecho muy significativo, y es que cuando vengáis a disfrutar de este espacio, tenéis que saber que este es vuestro espacio. Esto está dotado con lo que habéis querido que se dote, y eso tiene un elemento importantísimo a la hora de hacer vuestro esto, porque ¿sabéis cuál es mi mayor preocupación? Que no seamos capaces de respetar. El espacio es lo de menos, es lo que aquí está a vuestra disposición. Que no seamos capaces de valorar que esto vale un dinero y que esto tiene una función que cumplir, que es ofrecer a los chavales y a las chavalas que les guste la música que tengan tres guitarras y los amplificadores y las posibilidades de divertirse aprendiendo, o una aula de informática como la que ahí tenéis, en la que podéis hacer todo tipo de juegos, todo tipo de actuaciones, todo tipo de experimentos desde el punto de vista de las nuevas tecnologías, o ya los más habituales, que son los juegos que aquí tenemos. Es decir, un espacio que vosotros habéis querido como debe ser, y que sin duda alguna debemos de preocuparnos todos de que eso sea pues absolutamente respetado, y evitemos que tengamos que estar pues reparando, porque siempre eso vale dinero. Y sabéis, o si no lo digo yo, en este es un momento muy complicado, muy difícil, que los ayuntamientos no tenemos recursos para hacer todo lo que necesita nuestro pueblo y lo que quisiéramos los responsables, todos los responsables públicos. Entonces, ahora
ese esfuerzo debe redoblarse y debe configurarse un compromiso que poco a poco tenemos que ir renovando con los que asistan a este lugar, que espero sea mucho, y espero que sea mucho porque me gustaría que la referencia del encuentro en los jóvenes sea este espacio. Y olvidemos el parque. El parque, es verdad que es un parque maravilloso y es verdad que es un parque estupendo, pero no está resultando lo suficientemente atractivo para que los jóvenes estén el tiempo que están dedicándole a pasar su tiempo de ocio en el parque. El parque hoy es peligroso. Os lo digo. Y lo sabéis. No os lo digo, lo sabéis. El parque es peligroso. Porque hay gente malvada que está utilizándolo de mala manera. Lo sabéis. No lo digo yo solo, que eso se sabe. Y la policía y la Guardia Civil están interviniendo para evitar, en la medida de lo posible, la tentación de estos sinvergüenzas que están ofreciendo a los menores, pues, historias que no se deben producir. Pues bien, una manera de evitar eso es tener una alternativa. Yo creo que esta es una alternativa. Yo creo que esta es una posibilidad que se abre. Y aquí podéis convivir desde los más pequeñitos, de 10, 12, 14 años, hasta los más mayores, pues no sé si aquí hay un límite o no, no lo sé. De 18 años, yo creo que nadie mayor de 18 años quiera estar en un centro en el que la gente es más joven, ¿no? Pero luego este centro sí va a estar vigilado. Y ya daremos instrucciones a los responsables que vigilen este centro, que no solamente sea dentro del centro, sino fuera del centro y en el recinto, porque yo sé que aquí muchas veces estaréis dentro los que podáis, pero fuera va a ser un lugar de encuentro y un lugar de divertimento, porque hay espacio además. Entonces yo, hecha esta introducción de lo que supone para los santos, para nuestro pueblo, este lugar, Yo, pues, evidentemente, sí que me cabe hoy la satisfacción en su inauguración y la posibilidad de agradecerlo públicamente al consejero. Porque, ya os he dicho, la situación está muy complicada y los problemas que tenemos son muchísimos, las dificultades y las limitaciones aún más. Y que desde hace 6-7 meses habláramos con el consejero y le diéramos la idea y la necesidad y la posibilidad de adaptar esta nave para lo que queríamos, tengo que reconocer que el ofrecimiento y la disponibilidad de él y de su consejería para hacer posible esto, pues es una realidad que hoy estamos disfrutando. Y quiero agradecerlo, consejero, porque supongo que si viene aquí de otro sitio se habrá quedado sin llevar, como son todas las cosas que hay que hacer. Cuando hay que invertir 6.000 euros porque se rompe la farola, esos 6.000 euros que se rompe la farola no se pueden gastar en arreglar el acerado de una calle o en arreglar cualquier otra necesidad que pueda tener el ayuntamiento. Pues con esto pasa igual. A nosotros se nos han dado, no sé, la subvención, 20.000 euros, que han salido de algún sitio, que estarían destinados, y que esto se habló en junio con el consejero, con lo cual en algún sitio ha debido quedar, tengo la sensación, esa falta. Así que yo, sin más preámbulo y antes de conceder la palabra al consejero, quiero reiterar el agradecimiento del ayuntamiento al consejero y a la Junta de Extremadura. Quiero felicitar porque han sido capaces de adecuar un espacio que ha sido demandado por los jóvenes. Quiero reiterar a los jóvenes que estáis aquí para que trasladéis a vuestros compañeros en el instituto que debemos asumir un compromiso entre todos de respetar el espacio y de respetar lo que aquí vais a poder disfrutar, porque es vuestro, yo no voy a venir a jugar ping-pong posiblemente, o a lo mejor sí, qué sé yo, a lo mejor sí vengo a jugar ping-pong con cualquiera de vosotros, pero lo normal es que no venga porque no pueda venir. Que estéis vosotros, entonces sepáis, incluso tengáis el valor y el coraje de cuando veáis que alguien se comporta inadecuadamente, recriminárselo y reprochárselo, porque eso también es vuestra responsabilidad. Así que, nada más, por mi parte, manifestar de verdad nuestro agradecimiento y la satisfacción de que a partir de hoy ya, esto quedará abierto, María, yo creo que ya a partir de hoy, mañana, a partir de mañana, esto quedará abierto, un horario flexible,
un horario que pasa diariamente desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, diariamente, los fines de semana por la mañana, sábado y domingo por la mañana, y por la tarde hasta las 11 y media vamos a tener abierto este espacio, que además tenéis que saber también una cosa, eso vale dinero, porque aquí tiene que haber personas que controlen las actividades, que asesoren, que formen, que informen de cómo utilizar lo que aquí ponemos a disposición, y tenéis que saber que eso hay que detener unos recursos para pagar a las personas que vayan a estar aquí, pero que tenemos el compromiso de hacerlo para que vosotros lo disfrutéis. Y así lo vamos a llevar adelante. Mirad, nosotros desde la Consejería de los Jóvenes y el Deporte y desde el Ayuntamiento tenemos muy claro que la educación trasciende más allá de las 2:30 de la tarde, es decir, que tiene que haber espacios educativos, no solamente en los centros educativos, sino también tiene que haber otros espacios no formales o informales o no reglados, como este local, que permita de alguna manera ocupar de forma activa, saludable, el ocio y el tiempo libre, ¿no? Como este espacio de convivencia y ciudadanía joven, tenéis 30 en toda Extremadura, es decir, estáis dentro de una red, por lo tanto, existen jóvenes desde Casillas de Coria hasta Higuera o Monasterio o Monterrubio, Carbajo, que conocen exactamente cuál es la metodología de trabajo, y al final esto no deja de ser una metodología de trabajo compartida. El Ayuntamiento de Los Santos ha apostado, además muy fuerte, por intentar dar más opciones a los jóvenes de vuestra localidad, y cede unas instalaciones de estas características. La Junta de Extremadura aporta un equipamiento que previamente, como bien decía vuestro alcalde, ha sido testeado, ha sido valorado por un número de jóvenes bastante significativo. Está ahí en torno a unos 150 jóvenes. Son los que han completado una encuesta, no solamente de equipamiento, sino de conocimiento, de programas, de proyectos, de propuestas que se están desarrollando a nivel local y a nivel regional, así como nuevas tendencias, nuevas acciones, nuevas iniciativas que os gustaría desarrollar en este espacio. Y por otro lado, os hemos pedido un compromiso a vosotros y hemos pedido que constituyáis una asociación juvenil. Si no está constituida, pues habrá que constituirla. Nos consta que hay una en concreto que ya está escrita a este espacio, pero puede ser una, dos, tres las que tengan que ser. Puede ser una más orientada al tema de música, otra más orientada al tema de nuevas tecnologías, otra orientada al tema más vinculado a las TEA físico-deportivas, es decir, lo que queráis. Lo importante de la asociación juvenil es que esa asociación juvenil puede concurrir a una orden de subvenciones anual, que está en torno a unos 300.000 euros, que sale a concurrencia para todas las asociaciones juveniles de toda Extremadura, pero que sí que tienen preferencias aquellas asociaciones juveniles que operan, que trabajan, que de alguna manera se desarrollan en espacios de convivencia como este o en espacios de creación joven. Ahora hablaremos un poquito para que también veáis la relación. Además nos acompañan técnicos del espacio de creación joven de la zona, que es de Zafra. Está Rocío como dinamizadora. Entonces, de alguna manera, el objetivo que tiene este espacio de convivencia ciudadanía joven es que, como bien dice vuestro alcalde, como bien decía María, es que sea vuestro punto de encuentro. Al final va a ser lugar de quedada. No solamente en el interior, sino en los exteriores. Me comentaban que abriendo esa puerta tenía un lugar donde normalmente se trabaja el tema de graffiti, donde de alguna manera la parte plástica pues tiene su parte de desarrollo, ¿no? Y en la zona, en una zona céntrica, yo he tenido la oportunidad de venir varias veces a Los Santos de Maimona, tanto ahora como consejero como anteriormente, en distintas propuestas culturales que el Ayuntamiento ha desarrollado, y me parece que está súper bien ubicado, está muy céntrico y vaya, un lugar donde puedes perfectamente dejarte caer. Lo más interesante es que a partir de ahora no es lo mismo decir que esto vaya al parque, con lo que ello supone en vuestra casa, a vuestros padres y a vuestras madres, que decir que vaya al espacio de convivencia de niña joven. Porque ellos saben que aquí va a haber profesionales cualificados que van a facilitar el que tengáis un ocio saludable y activo en este espacio, que es vuestro espacio, y que pues, de alguna manera vamos a poder conseguir hacer proyectos que vosotros queréis que se desarrollen, ¿no? Fijaros hasta qué punto cada asociación juvenil puede presentar hasta 15 proyectos. Y hombre, y quiera o no, pues hay una parte de financiación que en función del número asociado y el proyecto que presentéis, la administración regional puede aportar, ¿no? Por lo tanto, al final, ¿qué es lo que intenta hacer las administraciones? Pues ser facilitadoras de propuestas sugerentes que puedan salir de vosotros. Hombre, tenéis una dotación de medios que creemos que es interesante, que son lo que en un principio habéis pedido, pero esto es ampliable. ¿Y cómo se puede ampliar? Pues concurriendo a la orden de subvenciones a asociaciones juveniles, que hay un apartado específico para equipamiento. Y de alguna manera, lo que se pretende es que esto tenga su propia retroalimentación. Es decir, ojalá no tengamos que reponer, que estoy seguro que no va a ser el caso, sino que tengamos que ampliar. Eso sería una buena señal, sería
pues un buen pulsómetro de que realmente ha sido una gran idea compartida por la ciudadanía joven de Los Santos y que de alguna manera pues habéis sido capaces de hacerla vuestra, ¿no? Por lo que veo, y ya intuyo, esto también va a ser un punto de información juvenil. Es decir, la administración regional va a mandar distinta documentación al profesional que esté aquí para luego posteriormente compartirla con vosotros. Hay un sinfín de actividades los fines de semana que organiza la Consejería de los Jóvenes y el Deporte, que trabaja en red con la red de espacios de convivencia de joven y con la red de espacios de creación joven. Nosotros en el año 2003 salió un proyecto que se llamaba Espacio de Creación Joven. Vosotros creo que conocéis el de Zafra, que es el más cercano. Sabéis que en Villafranca, en Almendralejo también se encuentran. Se decidieron posicionar por zonas, por comarcas. Pero luego, posteriormente, en el año 2007-2008, se percibió que localidades como Los Santos de Maimona, o localidades como Carbajo, o localidades como Villanueva de la Vera, pues podían tener un punto de encuentro también específico. Quizás no podíamos dotarlo al nivel que hemos dotado los espacios de creación joven por comarca, por zona, por mancomunidad, pero sí dotarlo de una manera que diariamente pudieseis acudir, pudieseis estar, pudieseis desarrollaros en vuestro ocio, vuestro tiempo libre, y puntualmente, si así lo estimáis, compartir parte de los recursos que hay a nivel regional en Zafra, que al final no solamente va para la localidad de Zafra, sino que va a una orientación más amplia, ¿no? Nuestro agrado es que el Ayuntamiento de Los Santos de Maimona está alineado completamente con este proyecto, y no es fácil con la situación, como bien decía Pepe, de las prioridades que se tienen que marcar en lo municipal, que un ayuntamiento decida destinar parte de sus recursos propios o recursos de otras administraciones que vienen a este municipio para los jóvenes, y aparte los recursos humanos que tiene que distribuir en las distintas necesidades o programas o líneas que tiene el ayuntamiento, también entienda que tiene que haber profesionales para los jóvenes. Esto que estamos diciendo no ocurre en toda España ni ocurre en toda Europa. Esto solamente está ocurriendo en Extremadura. Ahora mismo este tipo de proyectos, espacios de convivencia ciudadanía joven o espacios de creación joven, pues somos una isla en todo un océano. Y si no, vosotros, ahora en Navidad no, pero Semana Santa y en verano vendrán amigos de otras provincias, de otras comunidades autónomas, de otras ciudades, y le preguntáis si este recurso lo tienen allí. Probablemente os dirán que no. Porque sus comunidades, sus gobernantes, sus responsables están viniendo aquí a Extremadura a conocer cuál es la metodología de trabajo y qué es lo que se está haciendo aquí en materia de jóvenes, para que podamos tener nosotros los jóvenes una serie de habilidades o lugares de formación para emprender en un medio corto plazo de tiempo. Hace unos meses estuve en Los Santos de Maimona presentando una empresa llamada 6on6, una empresa, creo que era Rocío, se llamaba la chica de Los Santos de Maimona, que contacta con dos jóvenes que no son extremeños, que son de otras comunidades que vienen a Extremadura a emprender. Fijaros cómo cambia el cuento. Hace unos años éramos nosotros, los extremeños y las extremeñas, los que teníamos que salir fuera de nuestra comunidad a desarrollarnos profesionalmente. Y ahora somos un polo de atracción, no solamente para fijar el talento y la población joven en nuestra comunidad, sino de otros jóvenes que vienen de otras comunidades porque entienden que aquí se pueden desarrollar y la calidad de vida, así lo explicaba uno de ellos, es excelente. Estuve en la antigua cementera y me quedé impresionado del proyecto que tiene el ayuntamiento con la Fundación Los Santos para emprender la gente joven. Esto al final, ¿qué ocurre? Es el caldo de cultivo. El espacio de convivencia joven va a ser el caldo de cultivo de muchos jóvenes que luego posteriormente van a poder desarrollar sus proyectos de emprendedores y las habilidades emprendedoras que aquí han formado, han liderado y se han desarrollado posteriormente en ese espacio tan sugerente que se encuentra, pues, a unos metros del espacio de convivencia, ¿no? Por lo tanto, ya digo, nosotros esperemos que os guste el proyecto. En ese sentido, lo bueno que tenemos es que, además de tener una buena coordinación con el ayuntamiento y con los profesionales que van a estar aquí, tenemos por un lado que tenemos técnicos en la red del espacio de creación joven que van a poder colaborar y van a poder estar dinamizando el desarrollo de actividades en este espacio, y que también al entrar dentro de una red, en este caso pues Lidia, que es la coordinadora a nivel regional de los espacios de convivencia de ciudadanía joven, vaya a tener distintas propuestas que os vamos a lanzar, no solamente para que la desarrolléis en Los Santos de Maimona, sino que se desarrolle en otros puntos de Extremadura. Y nada más, yo digo, muchísimas gracias por vuestra atención, gracias también a los medios de comunicación, porque no os puedo imaginar lo que nos cuesta crear una noticia en positivo de los jóvenes. Entonces, el hecho de que los medios de comunicación hayan entendido que esto era una noticia positiva para los jóvenes de Los Santos de Maimona, pues para nosotros también es muy importante, porque para buscar una noticia en positivo, pues normalmente encontramos 3-4 noticias que no son tan en positivo los jóvenes. Normalmente tenemos una serie de estereotipos que hay que intentar quitárselos de encima, y que una manera es participando de manera muy activa en este proyecto y haciéndolo vuestro.
Por eso invitamos a que la Asociación Juvenil concurra a la orden de subvenciones a nivel regional y que participéis todo lo posible en las distintas iniciativas que el Ayuntamiento, la Asociación o la Junta de Extremadura organicen en este espacio, ¿vale? Muchísimas gracias por vuestra atención y esperemos que disfrutéis.